Mateo. Hola. ¿Estás contento, hijo? Sí. Bueno, ya acabamos de pasar el control. Hola. Y vamos a comer que tenemos mucha hambre. Hemos ido a Wendy's. Sí. Querían hamburguesas. ¿Capricho de Wendy's? Yo no lo es. ¿Quién es gordo? Yo soy gordo. ¿Eres gordito? Gordito, gordito. ¿Qué gordito? ¿Qué te gustan somos las naves? Somos gordos. Queremos comer. Qué show de niño. Café de Starbucks. Recién comprado. Esto es viajar con... ¿Qué ha pasado, Kevin? Con Kevin Losa. ¿Qué ha pasado, hijo? Hello. Al 26, let's go, let's go, let's go. Guardado. Retrasado casi 3 horas. Ya no podemos más. 3 horas dentro del avión. Todavía no hemos despegado. Sí, me he sido mejor yo. Porque soy cabinosa. Ha habido un accidente. Ha habido un accidente. Ha habido una tormenta fuerte. Hola. Parece ser. Y eso ha causado retraso a todos los vuelos. Oye. Viéndote el perro Slinky. En la última vez que he ido al perro Slinky, él va muy rápido y muy rápido. Y me he asustado y he llorado mucho. Sí, es verdad. Sí. Fue en Disney. Aquí contándonos anécdotas para matar el tiempo. Está bailarín hoy. Acaba de llegar al hotel. No para de bailar, no para de bailar. Bueno, bueno. Llegamos al hotel. Llegamos. Salita. Mesita, lavabo, camitas, no están mal. Y aquí sería el baño. Bueno, primer día, listos. Listos. Al naranja. Chicos, buenos días. Buenos días, familia. Hola. We are in New York. Buenos días, Kevin. Hola. ¡Qué guapo va! Voy a contar lo del perro Slinky, mándame el móvil. Pero si ya le has contado del perro Slinky. Hola, es que
cuando estaba con el perro Slinky, estaba muy rápido, boom, boom, estaba yum, 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 y estaba llorando y porque tenía un susto. No sé qué pasaba. No sé qué pasaba en mi cuento. ¿Pero qué pasaba en mi cuento? Bien, ya lo has contado. Vamos, Belén, adora New York, vamos. No me la sé, la vamos, canción. Entra. Entra, que te llaman, entra, que te llaman. Corre, corre, que te está llamando.
Pon la caja esa encima de esto. Ponlo encima. Ponlo encima, esto. Ponlo encima. ¿Qué has comprado? ¿Para ti lo pides? ¿Para ti? Mira lo que le compraba que él. ¡Ah, la basura! ¡Te lo abro! ¿Te lo abro y probamos uno? No. Vale, vale. Por favor, por favor. La reacción. La reacción de Kevin. Ya. Me mato. Tírate el pelo de los ojos. Estas son las máquinas que han existido. Este es el museo. Manuel, ¿te acuerdas de esa? La Nintendo, mira. La Sega. La Nintendo 64. Todas hasta que salió PlayStation. La Nintendo 64 no la tuve, pero sí tuve esa, la de la pistola que mandabas a los. Yo también, la de 64. A los pajaritos y a los platos. ¡Jua, jua! Disparaba. Esa es demasiado. Aunque esta la hemos tenido. Hazles tú las fotos a ellos, Manuel. Quiero.
haciendo, mi amor? ¿Cantas otra vez de regalo? Una matina, mi sol es alto. Una matina, mi sol es alto. O vela cheo, vela cheo, vela cheo, 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 revaliré. Rosa y montaña, el otro pato de invasor. Ese feliré. Rosa y montaña. O vela cheo. Chao, bella, chao, 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 se feliré, la sui montaña, el otro bato, invasor. Chimpón. Una matina, mi sol es alto. Hola chicos, tía, aquí en Nueva York. Y adiós, adiós, un besito. A ver, hay unas vistas ahí arriba. Como me gusta la historia. Cuando la gente leía periódicos. Wow, qué bonito, Manuel. La fotito aquí todos, ¿eh? Arriba, ahí, para arriba. ¿Está bien? No, no, problema. Mira. Sus saltos son gracias. Venga, vamos. Que se bufa. Ponte Kevin con mami.
reggaetón. Welcome to the world's most famous building, and you get to see it built. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. See those hot rivets flying through the air? Nice catch, Lou! Get those planks out of the way, huh? Heading to the top of the Empire State Building right here in the heart of New York City. Y encima es el atardecer, así que hemos subido en el momento perfecto. Mira qué alto. ¿Y dónde está la Estatua de la Libertad? ¿No se ve desde aquí? Mira el suelo, ¿qué veis? ¿Ves los coches? Está muy alto, ¿eh? Oh my god. Wow. Bueno, aquí en la planta 86 las vistas son espectaculares. Chicos, estamos aquí en IHOP, Mateo y yo, porque Emanuel y Kevin se han quedado durmiendo, pero mi Mateo y yo no podíamos perdernos el IHOP. Miren estos panties, ¿es normal? ¿Esto es normal? Ahora ya no quiero los míos. Yo los he pedido gluten free, por lo menos no me siento tan culpable. ¿Vamos a comer? Sí. Sur por ningún sitio, hay mucho viento. ¿Cómo pero... el ejercicio eso de calentar? Ese ejercicio calienta la voz, cariño. ¡Mira, un charco! ¡Ay, cuidado, un charco! ¡Un charco, mira! Bueno, vamos a ver la estatua. Por ahí anda Mateo. ¡Hola! Muerto de frío. Thank you.
chicos. Vamos a casa. ¿Están grabando? Sí. A casa, Kevin.